compartir conmigo una clase de danza que te apunta la clase a personas con discapacidad. ¿Qué me aporta la danza con personas con discapacidad? Pues la verdad es que me enseña mucho, tanto las personas con discapacidad como los niños, que les doy clase a niños, como las personas adultas, me aportan un montón. Aprendo, yo creo que aprendo más de ustedes que ustedes aprenden de mí. ¿Qué tal si digo ahora que ahora ponemos en el nivel que nos dé la gana? Y podemos ir desde arriba hasta el suelo, al 2, y subir, y volver a caer para el suelo. La sensibilidad que tienen, la manera de expresión es, diría yo que es tan limpia y tan visceral como la puede ser de un niño, que normalmente en la danza eso es lo que se busca y el resto de personas pues estamos como muy contaminados con todo, con toda la vida que tenemos y tenemos como tabús y prejuicios a la hora de expresar con el cuerpo lo que sentimos. Y las personas del síndrome de Down o los niños, pues son personas que lo hacen de forma natural. Pues soy de Cuba y bueno, de pequeñita bailaba, luego lo dejé por un tiempo y he vuelto a bailar ya de grande otra vez, porque bueno, me puse a estudiar en la universidad y esas cosas y dejé la danza por un tiempo y al final pues la he vuelto a retomar, porque si es lo que te gusta, al final lo haces, haces todo lo que tus papás quieren primero y luego pues vuelves a tus gustos. Soy de La Habana, un pueblecito de La Habana. He tenido la oportunidad de ver a Alicia Alonso en el teatro, un poco antes de que falleciera, cuando inauguraron el Gran Teatro, y le pusieron su nombre, pero no lo he bailado con ella. Salí de Cuba muy pequeña, salí de Cuba muy jovencita, no. Solo a los lados, a abajo, no vamos a
¿Qué es la danza para ti? Pues la danza para mí es, yo creo que una necesidad porque desde niña he bailado, mejor o peor, he probado varios tipos de danza y me gusta mucho bailar, me siento muy bien, me siento que puedo expresarme tal y como soy y que bueno, ahora me siento muy bien dando clase y enseñando a niños y eso que también me gusta mucho. Y cierro, atrás, mirando al espejo, a la puerta. Abro aquí, mirando la puerta, y cierro. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Aquí es fácil. Yo cierro aquí, brazos y piernas, y abro aquí, brazos y piernas. Cierro, abro. ¿Y eso qué sería? Pues eso sería un giro fraccionado, porque luego yo puedo hacer eso. Si no fuera bailarina, ¿qué serías? Pues seguramente bailar, estaría bailando aunque fuera otra cosa, porque he sido varias cosas, he estudiado otras carreras y otras cosas y al final siempre estoy bailando, o sea que igual podría ser otra cosa relacionada a lo mejor con, sí, con la parte artística podría decir yo también, pero bailar estaría bailando siempre, aunque estuviera haciendo otra cosa. ¿Qué más te gusta bailar? ¿Cuál es la música que más me gusta bailar? Me gusta bailar todas las músicas. Me gusta bailar rock, me gusta bailar baladas, me gusta bailar bolero, me gusta bailar instrumental. Me gustan todas las músicas que sean bailables, que lo son todas, me gusta bailarlas. Puedo bajar, eso, bien, al otro lado y al otro.
estamos hablando de que la danza expresamos no solamente esos movimientos, sino que expresamos sentimientos con la danza. Entonces, estuvimos hablando de la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado y el cansancio. Trabajamos esos cinco, ¿no? Creo que eran. Era bien eso, alegría, tristeza, cansancio, enfado y enfado, alegría, tristeza, y miedo. Es asco. ¿Es qué? Asco. ¿Asco? Asco es un sentimiento, bueno, podría ser, es más una sensación, ¿no? Sentimiento malo que se me hace. Asco. Asco, muy bien. Entonces, podría ser uno, pero bueno, eso es un poco feo. Entonces, estuvimos hablando de cómo bailábamos con esos sentimientos. ¿Qué decía a una persona que le gusta bailar, pero que no se atreve a bailar? Pues le diría que siguiera su corazón, que bailara y que se dejara llevar por su cuerpo y por su corazón. Porque bailar, si quiere bailar y no se atreve, es porque tiene algún bloqueo, que ese bloqueo se le va a quitar bailando seguramente. Bueno, ponemos un poquito de pie. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un experimento. Vamos a empezar a caminar por todo el espacio de manera activa, no camino. Y cuando yo diga el sentimiento en voz alta, entonces vamos a intentar hacer una expresión corporal, un baile, como quiera. No hace falta que sea una coreografía, ni pasos de baile súper bonitos, que es que sabemos hacerlos, pero tiene que ser algo que yo bailo con ese sentimiento. ¿Cómo bailaría yo si estuviera triste? ¿O cómo bailaría yo si estuviera enamorada? Me encantaba ese. El amor, que a ella me lo hizo muy bonito. Porque es un sentimiento. Todos estamos enamorados en algún momento. Todos estamos cansados en algún momento. Todos estamos alegres, todos estamos tristes. Entonces nos ponemos de pie, por favor. Pero esos sitios. Con la música seguimos caminando y cuando yo diga el sentimiento, bailamos. Muchas gracias por esta tarde tan bonita y tan pronto. Muchísimas gracias a ti por venir, que eres tremendo bailarín, tremendo actor y nos ha encantado tenerte. Muchísimas gracias. Un abrazo.